Ya que gente, hoy les traigo este video sobre actores de doblaje más versátiles. Sí, un video donde veremos actores capaces de doblar a Satanás y a Rosita Fresita a la vez. Y sí, un video muy curioso y esas cosas. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos! Irwin Dayan. Puede que no sea tan versátil como otros actores, pero lo pongo aquí más que nada por ser de los pocos actores adultos en ser capaz de dar voz a niños. Un poco de ayuda. ¿Ah? ¡Ay, realmente es maduro, faraón! ¡Un placer trabajar contigo, girl! ¡Autodestrúyete! ¡Al fin! Y aparte que es una voz de niño muy convincente, la verdad. Y pensar que también dobló a un personaje tan imponente como Kurama en Naruto. Con ese poder en la visión y tu chakra más abominable que el mío, eres la viva imagen del que fue conocido como Madara Uchiha. Rubén Trujillo. Este es otro de esos actores que posiblemente no te darías cuenta de todos los personajes que ha interpretado. Nah, bueno, lo reconozco, es una posibilidad como todo en la guerra, pero bueno, no importa, ¿qué importa? ¿Quién es él? ¿Tu hermano? Esa es mi esposa. Y quizás uno de sus personajes más curiosos, Toby en Naruto, dándole una voz chillona a Toby y una voz más gruesa a Obito. Una palabra más y serás el causante de tu propia muerte. ¿Qué? ¿Acaso planeas reventarme o algo así? Esa fue porque dejaste morir a Rin. Arturo Mercado. Creo que la mayoría sabemos de lo que es capaz este señor de interpretar a galanes como George Clooney, a nueces con patas como Babidi, y demás personajes como Rico McPato, Mufasa, el Maestro Jordan y muchísimos otros personajes. Mario Saboret, otro actor muy versátil que lamentablemente ya está retirado, que realizó muy buenos trabajos, y aun y cuando no modulase mucho su voz, era complicado saber si era él o no. Yo diría que justo del otro lado de la colina, cuando los rayos del sol acarician ese risco. No olvides la gran guerra, rata trampa. Si los predagones consiguen energón, podrán volver a empezarla. ¿Te estás dando pulse? Sinceramente sería increíble que él siguiese activo, pero solo nos queda desearle buena suerte. Manuel Bueno. Este actor no es muy conocido y actualmente no está muy activo. Donde fue más activo fue en diversas producciones de Cartoon Network. Y quizás su personaje más conocido sería Musculoso, dándole una voz única al personaje y muy diferente a su voz natural. ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! ¡Ella me cuenta todo! Somos muy amigos. Tenemos una conexión profunda y misteriosa. Sí, eso es evidente. Sinceramente no sé qué hizo para no lastimarse su garganta todos los años en los que dobló al personaje. Yamil Atala. Creo que este actor sería de los más versátiles de este video. Neta, es increíble su capacidad para doblar a personajes tan diversos. Volando una abeja, ¿qué no se nota? Solo los hombres volamos abejas. El consejo me dio permiso de entrenarte. Te convertirás en Jedi, lo prometo. ¿Y para que no se te olvide? Déjame recordarte, eres tonta. De hecho, no sé si seré el único, pero yo llegué a pensar que Pollito fue doblado por el ya fallecido Luis Alfonso Mendoza. Javier Rivero. Qué curioso que este señor también fue coprotagónico junto con Yamil Atala, La Vaca y Pollito, y siendo también un actor con una gran versatilidad. Debo salvarme, pero no sé qué hacer. ¡Ay! ¡Ya sí! Lo intentamos por las buenas. Ahora verás cómo es que Skips lo hace. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Por qué tardaste? Oh no, mi se queda. Mi se llama Jar Jar Binks. Mi ser su fiel sirviente. No. Estás cegado por tu ira. No lo estoy. Escucha lo que dice. Bueno, ya basta. Y es una lástima que hoy en día el señor Rivero dejó de trabajar con algunas empresas de doblaje. Y por lo tanto ha estado un poco alejado del medio. Bueno gente, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Dale like, suscríbete y por favor comparte este video con tus amigos. Y bueno, quiero decirles que por este Halloween se vienen algunos videos especiales. Así que espérenlos. No, pues muchas gracias por este video. Hasta aquí. Gracias.